Con el número 4, Santiago Lapa. Con el 6, José Luis Plaza. Con el 9. Bueno, ahí vemos a los de Villaroledo. Reginald Griffin con Logan Carson. Logan Carson para Jesús Gama. El balón recuperado por Doy Vélez, pero finalmente dieron el final de posesión. Cambio de las filas de Villaroledo. Entra el número 6, José Luis Plaza. Y el 23, Roland Anthony. Se retiran el 21 y el 15, Chad Michael y Diego Serrano. Bien, pues ahí está subiendo la pelota para la roda. Nos deja para Blake Weather. Chema López con Z. Z lo deja para Manolo Aroca. Manu, triple de Manu Aroca. Triple de Manu Aroca. Bueno, pues dicen los colegiados que vale esta canasta de Jesús Gama. Personal de Manolo Blázquez y tiene tiro libre adicional. La primera falta personal de Manolo Blázquez. Jesús Gama con el adicional. Jesús Gama también lo convierte. Ahí está Z subiendo la pelota. La deja para Blázquez. Blake Weather con Manolo Aroca. Chema. Manolo Aroca recuperó. Pues, recuperó Reginald Griffin. Pero pisó la línea de fondo y 3 segundos de posesión para la roda que tiene que lanzar a canasta. Vamos, Z, 2 de Z. Canasta de 2 de Cillian. Ahí está Reginald Griffin con Blake Weather. Y bueno, pues canasta de veterano posteando sobre la oposición de Blake Weather. Reginald Griffin consigue 2 puntos más para Villaroledo. Ahí está Chema. Manu Aroca. Manu le roba el balón. Logan Carson ha sido el que ha robado esa pelota. Recordamos que el resultado a 8 minutos para el final del segundo cuarto es Fundación Global Caja La Roda 28, Club Baloncesto Villaroledo 23. 28-23 el resultado cuando faltan 8 minutos 5 segundos de este segundo cuarto. Y bueno, pues pese a que los primeros 3-4 minutos del primer cuarto fueron muy parcos en anotación, luego estamos viendo que el partido está entrando por otros derroteros. Estamos viendo buenas canastas por parte de los dos equipos. Vamos a ver si el Fundación Global Caja consigue amarrar un poquito. Vamos a ver si el Global Caja consigue amarrar un poquito la defensa y no concede tiros fáciles a Villaroledo. Sería muy interesante. Vamos a ver si la afición poco a poco va calentando. Vamos entrando en calor, combatimos el frío y animamos a nuestro equipo de Fundación Global Caja. Estamos 5 puntos arriba, pero queda mucho partido. Vamos animando a nuestro equipo verde, vamos. Vamos, ahí está Z con la pelota para Blázquez. Blázquez la deja para Z.
Z con la posición de Logan Carson. Blázquez para Beder, Blaze para Z. El rebote para Ojeda y la falta personal de Reginald Griffin. La segunda falta personal de Reginald Griffin y le sustituye Garrett Sims. Serán dos tiros libres para José Manuel Ojeda. Ahí va con el primero. Bien, dentro el primero, llorando, pero entró el tiro de José Manuel Ojeda. Ahí va con el segundo. También dentro. Llega a los 30 puntos en fundación cuando Chema López deja su puesto a Bonetti. Ahí está Manuel Blázquez con Michel Torres. Gary Sim con la posición de Blake Beder. Plaza con la posición de Bonete. Gary Sim. Logan Carson para Gary Sim. Bueno, pues Michel Torres recupera este balón, lo roba a Bonete, que no supo qué hacer con él. Michel Torres, nueva jugada. Ahí está Gary Sims. Bueno, pues Logan Carson con mucha suerte le llegó este balón. Y finalmente Bonete vuelve a recuperar el balón. Magnífica defensa de la Roda. Ahí está Z, triple de Z. Segundo triple de Cillian Jones, que lleva la diferencia a 10 puntos. 33-23 para el Fundación Global Caja La Roda. Logan Carson. Fuera. Bonete con el rebote. Z subiendo la pelota. La deja para Bonete, le dice Bonete que siga con ella. Bueno, pues finalmente se hicieron un lío entre Ojeda y Blake Beder. Y el balón vuelve a posesión de Villarrobledo. Chad Beverley sustituye a Logan Carson, jugador canadiense. Este número 21 con bastantes kilos también. Ahí lo tenemos jugando. Ahí está. Bueno, pues de dos, el rebote para Ojeda, que choca con Z. Y fue Z el que evitó. Bueno, finalmente Plaza, el que consigue la pelota, la deja para Michel Torres. Michel Torres con Gama. Se cayó encima de Z y cometió personal. Entra Mario Melero en puesto de Jesús Gama. Y aquí está Sergio Herbás. Tenemos el equipo súper pequeño en estos momentos en la Roda, con los tres bases. Sergio Herbás, Manuel Blázquez y Z Jones. Y dos grandes como son Blake Beder y Bonete. Sergio Herbás roba el balón, tiene que pelear por él y finalmente lucha.
Balón para Villarrobledo por... por la posesión. Por el turno. Ahí está Michel Torres. Michel Torres se quita de encima a Sergio Urbas. Mario Melero con Griffin. Perdón, con... canasta de Gary Sims. Canasta y personal. Y personal de Blake Weber. Cabe las filas de Fundación. Se retira de Mayons. Entra su Armando Roca. Se retira Blake Weber. Y entra Chema. Blake Weber con tres faltas personales. Tiene que dejar su puesto a Chema. No consigue la canasta Gary Sims y ahí está Manu Aroca. Manu para Bonete, Bonete para Blázquez. Blázquez. Blázquez con Gary Sims, deja la pelota para Chema y es falta de José Luis Plaza. Y canasta de Chema López. Vaya canasta impersonal. Un tiro para Chema. Tiro libre adicional para Chema López. Ahí está, canasta. 36-25. Pasamos a 11 puntos. Máxima diferencia en el marcador cuando quedan 4 minutos. Y 9 segundos de este segundo cuarto. Ahí está Sergio Urbas con Michel Torres. Sergio Urbas procurando impedir la jugada de ataque de Michel Torres. Y la falta personal de... ¿de quién? Cuando vemos que... primera falta personal de Sergio Urbas y Michel Torres va a tener dos tiros libres. Primero dentro. No, rebote. Rebote para Mario Melero. Y bueno, pues nueva posesión para los visitantes. Ahí está Michel Torres ordenando la jugada de ataque. Gary Sim, no. Se le bueno, pues dicen que los colegiados que valió la canasta, aunque se había agotado la posesión. Debió tocar el aro en el primer esfuerzo. Bonete con Chema. Chema. Canasta. Canasta de Manolo Blázquez. Y ha sido personal de Mario Melero. Cuando vemos que es Plaza. José Luis Plaza deja su puesto a Logan Carson. Tiro libre adicional para Manolo Blázquez. Vamos, Manolo. No, pero el rebote para Chema López. Nueva jugada de ataque para el Fundación. Chema López con la pelota, posteando contra Gary Sims. Y no, el rebote lo consiguió, bueno, Michel Torres, que saca la falta personal de Manu Aroca. Primera falta personal de Manu Aroca. Michel Torres sacando la pelota, va a dejar por sobre Logan Carson. Ahí está, bueno, ahí está con Mario Melero. Michel Torres ejerciendo ahora de base para Villarrobledo.
Qué jugador, Gary Sims. Gary Sims es un jugador muy fuerte. Estuvo ya jugando el año pasado en Extremadura, en Liga EVA. No es, por lo tanto, nuevo en esta categoría. Comete la segunda falta personal Gary Scott y deja su puesto para Reginald Griffin. Serán dos tiros libres para Chema López. Y el primero no lo consigue Chema, vamos con el segundo. Vamos, Chema, con el segundo tiro libre. Sí, el segundo sí. El segundo dentro, Chema. Ahí está. Michel Torres vuelve a subir la pelota con la oposición de Sergio Urbás. Mario Melero. Cometió personal sobre Mario Melero, Manuel Vázquez. Segunda falta personal de Manolo Blázquez. Y va a entrar Jairo Fernández. Jairo Fernández. Bueno, pues el primero Mario Melero no lo convierte. El primero fallado por el club. Ahora con el segundo. El segundo sí. Ahí está Sergio Urbás. Sergio Urbás para... Ahí está Monete, Jairo. Jairo para Chema. Chema... No. El rebote para Michel Torres. No, el triple de Chad Webley no entra. Chema López deja la pelota para Sergio Urbás. Chema López y Sergio Urbás. Triple de Bonete, no. Pero recupera su propio rebote, vuelve a recuperar su propio rebote. Y finalmente... Eso no creo que serían pasos. Mario Melero lo deja para Michel Torres. Michel Torres saca la falta personal de Jairo Fernández. Ahí está el jugador formado en la cantera del Jack Sand de Barcelona. Con el tiro libre, primero dentro. Segundo, también dentro. Mano Roca deja en este momento su puesto para Zeta Jones. Bien, pues tiempo muerto, solicitado por el equipo de Villarrobledo, cuando falta 1 minuto y 2 segundos de este segundo cuarto, que está ganando también el Fundación Global Caja La Roda, aunque últimamente, bueno, pues parece que está un poquito atascado en ataque, lo cual ha hecho que el Villarrobledo se vaya... Deje la diferencia en esos 6 puntos. Fundación Global Caja La Roda 39, Club Baloncesto Villarrobledo 33. Aunque ha llegado a estar hasta en 11 puntos esa diferencia. El balón estará en posesión
de la Roda y vamos a ver si podemos aumentarla un poquito de aquí al descanso, cosa que nos va a venir muy bien para la segunda parte. Ahí está Z, deja el balón para Sergio Herbás con la oposición de Jesús Gama. Bonete deja la pelota para Z, Z para Bonete en el pick and roll y el balón dio en el pie de Reginald Griffin, con lo cual recupera Fundación con 14 segundos en el reloj de posesión. Ahí está Jairo, lo deja para Bonete. Sergio para Jairo. Y dice el colegiado que tocó la línea de banda, con lo cual recupera la pelota Villaroledo. Faltan 41 segundos. Ahí está Mike Michel Torres subiendo la pelota. Bueno, pues ahora la canasta de Chad Debley. Y despiste de Z, que ha perdido el balón con Jesús Gama y ha conseguido nueva canasta Villaroledo, con lo que se han puesto solo a 2 puntitos. Z consiguió la canasta personal de Jesús Gama y vamos a ver, creo que ha sido Logan Carson, el jugador de Villaroledo, que está en el suelo. La verdad es que se ha oído un ruido bastante fuerte desde aquí, desde mi posición he oído el ruido. Y está indicando, he visto indicar a Z que se había dado con la cabeza, con lo cual debe tener un golpe importante. Creo que es Logan Carson, el jugador americano de Club Baloncesto Villaroledo. Lo está atendiendo el médico. Bien, pues el partido se va a reanudar con el marcador Fundación Global Caja La Roda 41, Club Baloncesto Villaroledo 37, y con un tiro libre a cargo de Z. Cillian Young tendrá un tiro libre y bueno, pues será por poco, pero solo quedan 91 centésimas, con lo cual no habrá posibilidad de que Villaroledo consiga llevar el balón arriba. Lo único que puede ocurrir es que Z consiga el tiro libre adicional y la Roda consiga con este punto igualar el marcador que ya hizo en el primer cuarto de 21-21 serían 42. Vamos a ver Logan Carson si se consigue recuperar. Está conmocionado. Está conmocionado Logan Carson. Bien, vamos a ver si Z consigue este tiro libre, que es lo que interesa. Ahí está. Bien, pues con esto llegamos al descanso del partido.
Fundación Covalcaja La Roda 42, Club Baloncesto Villarrobledo 37, 5 arriba. Este cuarto ha sido también para La Roda por 21-19. Y bueno, pues son poquitos puntos, pero consiguiendo estar arriba conseguiremos ganar el partido, que es lo que es el objetivo principal en esta jornada. Con esto, señoras y señores, nos despedimos de todos ustedes hasta el inicio del tercer cuarto en unos minutos. Buenas tardes, muchas gracias. Hola a todos, a continuación pasaremos a realizar el sorteo de un jamón y 5 cajas de Miguelitos cortesía de Confitería La Moderna. Los números vendidos han sido desde el 1401 hasta el 2480. Aquí tenemos una mano muy inocente que me ayudará a sacar los números. Empezamos con el sorteo del jamón. Unidades. El número 1, unidades, el 1. A continuación las decenas. Decenas, saca bola sin mirar, para el inocente, te veo. El 8, 81. A continuación las decenas. Vamos, para el inocente. El número 9, 981. 981, esta no vale porque 1981 no hay y 1400 tampoco. Saca otra. El 6 tampoco. Sácale de aquí. Estas. El 0, el 1, el 2. Saca. El 2. 281. Ahora solo puede ser el 2 o el 0. El 2 o 0, 2 o 0. Saca una. Saca. 2. El número del jamón.
seña ahora, ¿eh? Bueno. A punto de comenzar el tercer cuarto, el resultado. Bien, señoras y señores, pues ya estamos aquí de nuevo desde el pabellón Juan José Lozano Jareño de la Roda, cuando estamos terminando el descanso de este interesantísimo partido de baloncesto de Liga EVA, que está enfrentando a los equipos de Fundación Global Caja La Roda con Club Baloncesto Villarrobledo. Al descanso hemos llegado con el marcador favorable a Fundación por 42-37, con parciales para La Roda, los dos de 21 puntos, mientras que Villarrobledo ha conseguido 18 en el primero y 19 en el segundo. Ahí tenemos al equipo de La Roda, que ha salido con Chema López, con Bonete, con Ojeda, con Zeta y con Sergio Herbás. Bonete en el triple, no. Bueno, pues el primer lanzamiento triple fallado por Bonete. Y Jesús Gama es el que consigue la primera canasta de este tercer cuarto para Villarrobledo. Ahí está Ojeda. Ojeda para Sergio Herbás. Sergio para Ojeda. Chema. Chema. Chema con Z. Z en el triple. No. El lanzamiento triple de Z John tampoco entró. Y ahí tenemos a los jugadores. Chema López robando esta canasta, este primer balón, entrando a canasta y sacando la personal del canadiense Chad Beverley. Tiro adicional para Chema López. Decir que estamos repasando las estadísticas de lo que ha dado de sí esta primera parte del partido, y el jugador más valioso ha sido Zeta Jones con 11 puntos y dos asistencias y dos recuperaciones. La falta personal ha sido de Chema López sobre la entrada de Michel Torres, que tendrá dos tiros libres. Segunda falta personal de Chema López. Y aquí tenemos a Michel Torres con los tiros libres. El primero dentro. Segundo tiro libre para Michel Torres, también dentro. Ahí está Sergio, Sergio. Sergio con Ojeda. Michel Torres le corta ese pase y recupera la pelota para Villarrobledo. Y la falta personal del jugador número 32 de Villarrobledo, Gary Sims. Vuelve Sergio Herbás con la pelota sobre Chema López. Ojeda, canasta de Ojeda.
canasta con fluidez, buena jugada de Fundación. Ahora sí. Ahí tenemos a Jesús Gama, el base de Villarroledo, que deja sobre Reginald Griffin, que no consigue esa canasta. Ahí está Zeta, sacando la falta personal, tendrá dos tiros libres de Michel Torres. Es la segunda falta personal de Michel Torres. Acaban de entrar José Luis Plaza y Jorge Añover en Villarroledo. Z, dos tiros libres. Vamos, Z con ellos. El primero no. Está frío. Está frío Z. Vamos a ver si con el segundo tiene más suerte. Tampoco. El balón lo controla Gary Sims. No, perdón, Reginald Griffin. Balón recuperado por la defensa de la Roda. Ahí está Sergio Herbás. Canasta de Sergio Herbás. Jesús Gama. Y dice el colegiado que Sergio Herbás cometió personal sobre Jesús Gama. Segunda. Bueno, pues a punto ha estado Sergio Herbar de interceptar ese balón. Finalmente la personal de Reginald Griffin. Reginald Griffin es la tercera falta personal. Y es sustituido por Charles Bebley. Canadiense de las Rastas, sustituyendo al veterano americano. Ahí está Sergio Herbás para Chema. Chema, 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 no. La falta personal es de Ojeda. Dice el colegiado que es de Ojeda. La segunda falta personal y lo sustituye Manolo Blázquez. Vuelven otra vez los tres bases al Fundación, Z Blázquez y Sergio Herbás. Ahí están presionando sobre la subida del balón. No. Tiro de Jesús Gama no fue bueno. Y ahí está el contraataque. Y Chema López, dos nuevos puntos para la Roda. Ahí está Bonete sobre. Bueno, pues finalmente fue el canadiense Chad Berley, que consiguió una canasta para Villarrobledo. 50-43, 7 puntitos arriba para el Fundación cuando faltan 6 minutos de este tercer cuarto. Ahí está Chema, o sea, perdón, Bonete. Bonete finalmente perdió la pelota, no pudo. Bueno, pues el balón punteado, finalmente la defensa de la Roda hizo buen balance. Y hay algún problema con la mesa porque no habían recuperado convenientemente el marcador de 24. Vuelve a la pista Blake Vedder. Vamos a ver si en este segundo tiempo tiene mejor fortuna Blake Vedder y puede
puede deleitarnos con sus canastas desde el cielo. Ahí está Jorge Añever con es Jesús Gama, la falta personal de Zeta. Zeta Jones. Personal del número 14 del Fundación Global Caja, Zeta Jones. Dice el colegiado que ya estaba en tiro, con lo cual le da dos tiros libres a Jesús Gama. Número 10, Jesús Gama. Ahí está, con el primero, no. El primero no entra. Segundo tiro libre. El segundo sí, dentro. El balón para Chema, lo deja para Sergio Urbás, que lo sube con la posesión de Jesús Gama. Ahí está Zeta con la pelota y dice el colegiado que el número 11, Jorge Añover, comete falta personal. Ahí está Manolo Blázquez, el primero no. Venga Manolo, que esto hay que meterlo. Bien, el segundo, sí. Buena defensa, no se vaya la rueda. Vamos con ellos. Ahí está Zeta con... Finalmente Plaza pierde la pelota. Recuperada por el equipo local. Y ahí tenemos Zeta con Sergio. 51-44, siguen los 7 puntos de ventaja para el Fundación. Cuando recupera el Villarrobledo este balón de despiste, auténtico despiste, Jesús Gama, canasta para Villarrobledo. Jesús Gama, una auténtica jugada de despiste por parte del ataque de la Roda, que estaban pensando en otra cosa, no sé. Triple de Sergio, no. Bien, pues ahora es el canadiense Chad Bebley, parece ser el que ha cometido... Sí. Chad Bebley ha cometido su segunda falta personal y serán dos tiros libres para Blake Vedero. Ahí va Blake con el primero, vamos... Bueno, pues la Roda tenía un magnífico porcentaje de libres en el primer tiempo, del 88% creo que eran. Y lo está empeorando bastante en esta continuación. Pero bueno, un tiro, un puntito más para la Roda. Pasador de Jesús Gama y balón recuperado por la Roda. Sergio Urbás con la pelota. La deja para Blázquez. Beder, no. No consigue Beder el rebote, la canasta. Z ahora controla ese rebote y inicia el contraataque sacando la falta personal de Mario Melero. Serán dos tiros libres para Z, vamos a ver. Segunda falta personal de Mario Melero. Ahí está Z con los tiros libres. Primer, no.
están empeorando y de qué forma la estadística. Ya decimos que en el... Bien, el segundo sí. Puntito a puntito, la rueda va sumando. Vamos, defensa. Balón recuperado por Chema López. Y bueno, dice el colegiado que personal en ataque de Chema López. Por favor. Hoy a punto estuvo de perder esa pelota. Ahí está Sergio Herbar robando el balón, interceptando la línea de pase. Balón para Zeta. Zeta. Nueva personal en ataque. Pues hay que seguir defendiendo como lo estábamos haciendo. Estábamos defendiendo muy bien, evitando, cortando las líneas de pase y recuperando balones. Vemos que quiere entrar también Manu Aroca en lugar de Zeta Jones. Ahí está Jesús Gama subiendo la pelota con la oposición de Manuel Blázquez. Michel Torres. Bueno. Personal de Blake Vedder. Se retira y entra en su lugar. Óscar Lozano entra por primera vez en el partido en sustitución de Blake Vedder, que ha cometido 4 faltas personales y yo no he visto ninguna. Ahora es Jorge Añover el que está lanzando tiros libres, el primero dentro. Segundo no, el rebote finalmente para... para Manu Aroca, que lo dejó en las manos de Bonete. Ahí está Manuel Blázquez subiendo la pelota. Sergio Herbaz pierde la pelota, pero la recupera Manuel Blázquez. Y ahora la falta personal, sí, de Chad Debley. Venga Manolo, hay que meter los tiros libres, que bien Manolo Blázquez. Vamos con el segundo, Manolo. No. El rebote lo consiguió Reinald Griffin. Bueno, pues nueva falta personal en esta ocasión de Óscar Lozano. Y serán tiros libres para Chad Debley. Chad Debley con los tiros libres. El primero lo consigue. Segundo tiro libre para Charles Webley. También.
Bien, pues este tercer cuarto se está caracterizando por los tiros libres, porque se están consiguiendo prácticamente todos los puntos desde ahí, desde la línea de tiros libres. Se están consiguiendo muy poquitas canastas en juego. Ahí tenemos una de Sergio Herbas. Sergio Herbas, magnífica canasta en juego. Ya hacía tiempo que lo estábamos echando de menos. Jorge Añover, ahora triple. Triple de Jorge Añover para Villarroledo. 56-52, estamos entrando en los últimos dos minutos. Cuando Manuel Vázquez no ha conseguido esta entrada y recupera la pelota Villarroledo. Bien, la falta personal ahora de quién es. De Óscar Lozano. Tengo que entender que es de Óscar Lozano. Y será Reginald Griffin, que tendrá dos tiros libres. Segunda falta personal de Óscar Lozano. Pues Villarroledo está con muchas posibilidades. Este tercer cuarto está siendo muy negativo para los intereses de la Roda. Cuando falta un minuto y 33 segundos, solo lleva conseguidos 14 puntos, la mayoría desde la línea de tiros libres y además fallando bastantes tiros libres, con lo cual, pues Club Baloncesto Villarroledo se ha acercado a unos peligrosos 4 puntos, además con 2 tiros libres. Vamos a ver si conseguimos la fluidez en ataque que parece ser que se quedó en el vestuario, en el descanso, porque desde que volvimos la Roda no lo está consiguiendo. Vamos a ver, ahí tenemos a Reginald Griffin, falla el primer tiro libre. Vamos allá con el segundo. Tampoco consigue el segundo, el rebote para Manu Aroca. Y bueno, pues vamos a ver si conseguimos subir un poquito este marcador, que es fundamental. Ganar cuarto a cuarto. La ventaja es de 4 puntitos, muy exigua. Manolo Blázquez. Con Morete. Y la falta personal es de Jesús Gama. Jesús Gama, base de Villarroledo. Es la cuarta falta personal. Bonete el primero, no. El primero, no. Vamos a ver, Bonete el segundo. Sí, el segundo sí. Volvemos con esa diferencia de 5 puntos con la que llegamos al descanso. Bueno, pues tocó el pie, con el pie Manolo Blázquez esta pelota. El marcador de posesión en 14. Hemos entrado en el último minuto de este tercer cuarto. Y Chad Beverley, el canadiense de Villarroledo, el que consigue una nueva canasta.
para su equipo. Ahí tenemos a Blázquez con la oposición de Michel Torres. ¡Canasta! ¡Canasta de Blázquez! Quedan 31 segundos. Como mínimo serán dos ataques. Ahí está el triple. ¡No! Balón recuperado por Aroca. Van a agotar esta posesión los jugadores de la Roda. Manolo Blázquez con Sergio Herbás. Quedan 9 segundos, 7. Triple. No. La falta personal es de. En ataque. De Bonete. Segunda falta personal de Bonete. En ataque quedan 5 segundos. 5 segundos, 27 centésimas. No. Así llegamos al último y definitivo cuarto con el marcador de Fundación Global Caja La Roda 59, Club Baloncesto Villarrobledo 54, 5 puntos arriba, misma diferencia que al descanso. La Roda en este cuarto solo ha conseguido 17 puntos, ha bajado un poquito. La anotación y sobre todo, pues bueno, pues hay jugadores muy cargados de personales, como fundamentalmente Blake Vedder, que lleva 4, no está jugando su mejor partido. Y Chema López, que en el primer tiempo hizo algunas jugadas de gran mérito, pues en este también está, parece un poco, quizás un poco cansado. Bien, salen ahora. De pivos, Manu Aroca, Blázquez y Sergio Herbás. Tenemos que animar, hay que animar a nuestro equipo. Por parte de Villarrobledo vemos a Reinald Griffin, Gary Sims, Michel Torres, Jorge Añover y Chad Beverly. Ahí tenemos a Michel Torres sobre Beverly. Jorge Añover para. Bueno, pues finalmente el rebote lo controlan los visitantes. Exactamente, sí, fue dobles de Chad Beverly. Balón recuperado por la Roda. Y ahí tenemos a Sergio Herbás. Chema con Aroca. Manu con. Ahí está Chema. Chema con la posición de Reginald Griffin. Triple de Sergio Herbás. No. Pero en el rebote cometió Chad Beverly personal sobre Manu Aroca. Será. Es la cuarta falta personal de Chad Beverly y será sustituido por José Luis Plaza.
Balón de banda para La Roda. Ahí está Manoloca poniéndolo en juego para Bonete. Chema, todos los jugadores abiertos. Ahí está canasta de Chema López. Vamos a por ellos, que podemos. 6-1-5-4, pues los 7 puntos. Falta personal en ataque de Reginald Griffin. Reginald Griffin, cuarta falta personal también de Reginald Griffin, que deja su puesto a Mario Melero. Vamos a por ellos, que yo creo que este partido es otro de los que, o uno de los que se pueden ganar, no podemos. Vamos, Manolo. Dice el colegiado que no vale fugo personal anterior. Y será balón de banda por La Roda. Ahí tenemos a Manu Aroca, nueva falta personal. De Mario Melero. Es la cuarta también de Mario Melero. Ahí está Manu Aroca, dejando la pelota para Chema. Manolo Blázquez. Y Aroca, canasta de Manu Aroca. Ahora toca defender, vamos a por ello, vamos a defender, defensa. No, el rebote para Sergio Herbás, que deja la pelota para Manu Aroca, canasta de Manu Aroca. Y el entrenador visitante, que tiene que ser obligado a pedir tiempo muerto, porque La Roda se va 12 puntitos arriba. Fundación Global Caja La Roda 66, Villarrobledo 54, cuando hemos entrado en los últimos 8 minutos de partido. El número 2226-2226 y el 2412, una caja de Miguelitos cortesía de Confitería La Moderna, los Miguelitos de toda la vida. Confitería La Moderna, en el centro de la localidad. Bien, pues acaba este tiempo muerto. 60, dicen que no es 66, son 65. Bien, 11 puntos arriba. Y algo, y un detalle fundamental, y es que Villarrobledo ya está en el bonus de 4 faltas personales, mientras que La Roda todavía no ha cometido, bueno, no había cometido ninguna. Manolo Blázquez comete la primera falta personal de este cuarto para La Roda. Seguimos defendiendo, seguimos defendiendo. Ese salido de viento. Ahí está Michel Torres, que no sabe qué hacer con el balón. Jesús Gama, Jesús Gama, Jesús Gama. Y no. Creo que fue Manolo Blázquez el que le tocó el balón. Ahí está Manolo Blázquez en el triple. No. Aroca con el rebote. Y Manolo Blázquez para Sergio Herbás. Lo deja para Blázquez. Blázquez. ¡Triple de Blázquez! Triple de Manolo Blázquez. 68-54. 14 puntos arriba para La Roda. Cuando falta 7 minutos de este último cuarto. Y La Roda apretando el acelerador.
para evitar que se le pueda escapar este partido. Bien, pues ahora ha sido Garrick Sin el que ha conseguido una nueva canasta para Villarrobledo. Sergio Herbás con Chema. Chema, Manolo Blázquez. La rueda circulando. Ahí está Chema. Canasta de Chema contra Tablero. La rueda llega a 70 puntos. 70-56. Vuelve la diferencia de 14. Y toca seguir defendiendo. Balón recuperado por Manu Aroca. Bueno, pues al final entre Bonetti y Sergio Herbás, tuya mía, no se consiguieron entender. Y la falta personal ha sido de Bonetti, personal en ataque. Bien, pues aquí está Villarrobledo con el ataque y Manu Aroca comete falta personal en este intento de recuperar el balón. Segunda falta personal de Manu Aroca. Tiros para Hueble, rebote para Miguel. Balón para la Roda. A ver, un cambio. Se va José Manuel Aroca, sale Ojeda. Sube el balón Manuel Vázquez. Sergio Herbás. Sergio juega con Blake Beder. Sergio, Manolo Blázquez va para adentro, tira Manolo, no, rebote para la Roda. Finalmente el balón fue tocado por un jugador de Villarrobledo. 70-56 para Fundación Global Caja, la Roda, falta de 5 minutos. Bonete, Bonete juega para Sergio Herbás, triple de Sergio, no. Balón para José Luis Plaza, Webley. Tiro de Villarrobledo fallado. La Roda vuelve a atacar. Vamos, vamos al equipo. La Roda. Triple de Bonete. Se sale. Balón para Villarrobledo. El rebote fue tocado por José Manuel Ojeda. Cambio en Villarrobledo. Reginald Griffin. También se sienta José Luis Plaza y sale a pista Mario Melero por parte del Villarrobledo. Mario Melero pone el balón en el juego de Villarrobledo. José Manuel Ojeda que lo defiende. Webley, penetración de Melero, rebote Ojeda, Sergio Herbás, Miguel, Ojeda, Sergio Herbás, Manolo Blázquez, 7 segundos, pierde el balón. Balón para Villarrobledo. Canasta. Michael Torres.
Tiempo muerto que pide Juan Carlos Toboso. Está jugando el último cuarto, 70-58 para Fundación Global Caja La Roda, que hoy sí está solventando este partido con algo más de tranquilidad. Obviamente quedan 3 minutos y medio y todavía no está todo decidido. Juan Carlos Toboso está intentando, sobre todo, me imagino que será por dando unas instrucciones para el ataque, que últimamente en los últimos ataques sí que no ha sido demasiado fluido. Vuelven los jugadores a pista. Va a poner el balón en juego José Manuel Ojeda. Acaba de salir Cillian Jones por Sergio Herbás. Ojeda se ha quedado solo, ha preferido esperar. Manolo Blázquez, Cillian, 7 segundos de posesión. Balón para Blake. Z, lanza de 3, no, Bonete dentro, buen rebote para Bonete. Es importante que en estas últimas instantes del partido vayamos sumando para llegar al final. Michael Torres, rebote para Bonete. Cillian, Manolo Blázquez. Balón llega a Cillian ahora y personal de Michael Torres. Una personal muy tonta. Porque van a ser 2 tiros libres para Cillian, aunque no estamos demasiado acertados en el tiro libre. Cillian anota el primero. Y el segundo también, tiempo muerto que solicita el entrenador de Villarrobledo. A 2 minutos 39 segundos para finalizar el partido. El resultado es Fundación Global Caja 74, Club Baloncesto Villarrobledo 58. 16 puntos arriba para el equipo local. 74-58 para Fundación Global Caja, que está encarando los últimos 2 minutos y medio. Ha habido en 1 minuto un intercambio de canasta, con lo cual la ventaja sigue siendo de 14 puntos. Perdón, 16 puntos. Una ventaja pues considerable. Todo hace pensar que bueno, si todo se transcurre con normalidad, la victoria puede ser para La Roda. Pone el balón en juego Villarrobledo. Que ahora está en pista con un equipo pues de los que denominamos bajos. Beverly falla su tiro. Balón para Cillian. Marca jugada, cabeza. Manolo Blázquez. No se entienden demasiado bien. Efectivamente, ha habido un desconcierto increíble en una situación. Michael Webley falla el tiro, rebote para
para Villarrobledo. Al final Z no ha cogido el balón, ha pisado la línea. Va a sacar el Villarrobledo. Tapón, no, ha sido tapón, pero ha pisado la línea Blake cuando tenía el balón en la mano. Siete segundos se le quedan de posesión a Villarrobledo. Melero lanza de tres, falla, balón para Cillian. Falta personal de Michael Torres. Van a ser dos tiros para Miguel Bonete. Miguel Bonete se dispone a lanzar dos tiros libres. Las faltas están haciendo mella en el equipo de Villarrobledo. Pues se están lanzando muchísimos tiros libres a favor del Fundación Global Caja La Roda. Segundo tiro, anotado. Hay un cambio. Singarrich. Transición rapidísima, palmeo de Singarrich. El balón lo controla Cillian, 1 minuto 25. Balón para Blake, juega con Garrich, anota, no. Rebote para Mario Melero. Michael Torres, Mario Melero, pasos. Pasos de Mario. Pasos del grupo baloncesto Villarrobledo, Mario Melero. 1 minuto 9, ya el descalabro tendría que ser enorme para que este partido no nos lo llevemos. Importante victoria la que se produciría para La Roda. Balón Ojeda. Balón Cillian, triple de Cillian. No. Ojeda, rebote y anota. Cillian recupera el balón. Balón. Manolo Blázquez, Cillian. 18 arriba para La Roda. Este partido se va a ganar. Ha habido falta. Perdón. No ha habido nada, ha sido parón del árbitro. Ha parado el partido, no sabemos por qué. 78-60, 29-25 para el final, 29 segundos. El partido lo tenemos ganado, señores. Segunda victoria importantísima para el Fundación, que ya se merecía ganar después de la última jornada con el partido con Canoe, que estuvimos a punto de hacerlo. Manolo Blázquez va a recibir, ¿no? Ojeda sí. Cillian. Manolo Blázquez. Miguel Bonete. Manolo Blázquez. Z. Bonete. ¡Triple! ¡Triple! Webley. Garrich, anota Garrich. Bueno, señores, victoria de Fundación Global Caja, 81-62. Ha sido una buena tarde para el Fundación. Esperemos que hayan disfrutado del encuentro.